Bien, en estos momentos nos encontramos en compañía del alcalde del distrito de Asia y también electo alcalde provincial de Cañete, bien, Tony Alcántara. Muy buenos días, alcalde. Sí, buenos días, ¿no? Primero, gracias por darme un pequeño espacio siempre para poder saludar a mis hermanos en la provincia de Cañete, ¿no? Y hoy día viniendo justamente a recibir unos instrumentos que son necesarios para seguridad ciudadana. Creo que en distintos distritos de la provincia de Cañete, ¿no?, están ya destinados, y nosotros hemos venido justamente con nuestro encargado de seguridad ciudadana para poder también recibir lo que nos está hoy día dando el tema de la región, para apoyar bastante en el tema de seguridad, que hoy día pues es algo muy necesario a nivel de toda la provincia. ¿Cómo viene el tema de seguridad ciudadana en el distrito de Asia? ¿Cómo viene resguardando? ¿Cómo ha bajado el índice de inseguridad a la población? Sí, bueno, yo creo que ustedes sabrán, ¿no?, que Asia es uno de los distritos que tiene menos incidentes delictivos, ¿no? Y es quizás por el buen trabajo que se viene haciendo, ¿no? La gente también siempre trabajando en acorde a las cosas buenas que tenemos nosotros como costumbristas, por decirlo así. Y hoy por hoy, pues la gente que va a visitarnos encuentra un distrito pues limpio, casi limpio, ¿no?, en el tema de actos delictivos, y esperemos pues que siga así, ¿no?, y que las autoridades que vengan a futuro también mantengan esa misma línea, ¿no? Alcalde, ¿la planta de oxígeno en el distrito de Asia sigue en actividad desde un inicio que salvó vida? 100%, está al 100% y todavía está apoyando en este momento al centro de salud de la red Chilcamala. En este momento, dejando unos días, vienen y recogen balones, ¿no?, porque la planta que tenemos mancomunada de todos los alcaldes hasta el día de hoy, pues tengo entendido que está parada y nunca funcionó, ¿no? Y lamentablemente, bueno, son cosas que se verán después, pero la de Asia sigue funcionando al 100%. Yo creo que para eso se adquirió, no para estar botada, sino para que esté trabajando, ¿no?, con todos los permisos indicados que pide el MINSA y todos, ¿no?, todos los que piden, nos piden las autorizaciones. Se sacó todo lo correspondiente, así que no tenemos ningún problema. Ayer hemos visto de que la población ya está agradeciendo, ustedes están llegando a los lugares donde ha recibido el apoyo aquí en Cañete. Sí, no, yo creo que uno siempre tiene que ser agradecido. El tiempo no me ha dado todavía, recién he venido ayer, porque la semana pasada he tenido que ver un montón de problemas que me han dejado la gestión pasada, el mes pasado, y ya gracias a Dios ha ido solucionando. Y ahora como que estoy en las tardes un poco más suelto para poder ir y saludar a mis amigos que hoy día los considero mis grandes amigos, ¿no?, a los que nos recibieron y nos apoyaron, y a los que también no nos apoyaron, pero nos escucharon igual. Yo voy a ir y agradecerles, porque yo creo que el candidato, cuando es candidato, pues es candidato, dicen, de un grupo, ¿no?, pero cuando yo gana es alcalde de todos, y tiene que darle la misma igualdad a todos, al que votó y al que no votó. Yo creo que esa es la forma de demostrar que somos distintos y mejores, creo yo, ¿no? ¿Qué se espera para la provincia ya ahora que usted ha sido elegido para el nuevo periodo, alcalde? Bueno, lo primero es, vamos a arrancar aquí donde estamos parados, en este estadio, ¿no? Primero sacando todas las maquinarias que están ahí, que hace una imagen de repente no adecuada para el tema del deporte, ¿no? Vamos a cambiar todo el pintado totalmente de este estadio. No sé de dónde han sacado el color azul, porque este color, hasta donde tengo entendido, no es el adecuado, ¿no? Vamos a ver algo que realce el estadio, vamos a pintar también la parte de afuera y todas varias cositas que hay que mejorar en el tema de lo que es pintura. ¿Hacer otras tribunas también, sí, que están paralelo? Sí, no, eso lo tenemos que hacer, pero yo te digo, o sea, no quiero mentirle, ¿no? De la noche a la mañana no vas a hacerlo, lo vamos a hacer, sí, pero todo tiene un proceso. Pero vamos a empezar por lo más rápido, cambiándole la imagen, ¿no? Y empezando también con las escuelas, ¿no?, de la escuela de deporte de fútbol dentro de nuestra capital, San Vicente, y también vamos a llevarlo también para poder hacer lo mismo dentro de los 16 distritos, ¿no?, coordinado con sus autoridades locales que tiene cada pueblo, ¿no? Alcalde, los alumnos están participando en los juegos macroregionales y ahora nacional, y necesita una pista atlética. Y no hay en este estadio. Sí, bueno, yo creo que ustedes verán que es lo primero que siempre decía, a donde iban, el tema del deporte, ¿no? Y aquí estamos justamente donde debería estar la pista atlética, ¿no? Pero yo creo que no es algo de otro mundo. Así que con un poquito de calma vamos a avanzar lo más rápido que podamos con la pista atlética, pero el tema está de que yo creo que tenemos que ir cambiando el tema de las infraestructuras, no solamente aquí, sino en todos los centros poblados, asentamientos humanos, que tienen sus estadios y que están totalmente abandonados. Pareciera que no viviera nadie ahí y que a nadie le gustara el fútbol. Entonces nosotros vamos a comenzar a invertir, a recuperarlos. No vamos a decir que a las 8 de la mañana vamos a poner un estadio como este en cada sitio, porque es mentira, pero sí, el campo vamos a comenzar a reestructurarlos todos, cambiar los arcos que tengan que cambiar y implementarlos, ¿no?, en cada sector.
elementos deportivos, tanto ya sea pelotas, conos, para que puedan ir apoyándose en distintos lugares y descentralizar el tema del deporte para los niños. No solamente va a ser acá, aquí en el centro, por decirlo, sino vamos a descentralizarlo y los profesores van a tener que ir a distintos lugares y enseñar a los niños, porque los niños no pueden, pues no podemos pedirle a un niño de 5 o 10 años que se trasladen acá, ¿no? Al centro, por decirlo, no es así. Entonces, más bien yo le pediría que ustedes también nos acompañen en este largo trajín que van a ser 4 años de trabajo y que ahí vamos a ver las cosas bien. Más bien, disculpe. Muchas gracias.